Hecha. Si ustedes sienten que entre ellos se encuentra el candidato o candidata que puede derrotar a la 4T, si están convencidos de que es así, por favor yo les suplico hagan caso caso omiso de cada una de mis pendejadas. Pero. Si no se sienten tranquilos y piensan que ninguna de estas personas lo representan, es el momento de decir y hacer algo para no permitir que sea el mismo grupo de cabrones, ese que vive cómodamente administrando una oposición anestesiada y mediocre, el que decida por usted. Amigos, les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia. Hoy estaremos hablando de ese personaje, ese payaso broso, el cual... Teniendo prácticamente este, este espacio solo para implorar desesperación, resalta contra la oposición y dice que es una oposición compleja, sin garantías, sin propuestas, que solo se dedica a implorar odio masivo sin pensar absolutamente en lo que más le conviene a los mexicanos. Y así, en vivo despedaza a esa oposición integrada por el PRI el PAN y el PRD, y les traeré aquí este video donde hace los señalamientos puntuales para que vean hasta dónde está la desesperación de este grupo opositor, golpeador, en contra de la cuarta transformación. Veamos. Y destrucción harían que la oposición creciera y se consolidara, pero aquí esta permanece en total confusión, incapaz de presentar a los electores una una. Figura que por lo menos dé la impresión, el gatazo, pues, la pinta de ser más o menos lo que podría vislumbrarse apenas como una opción viable. Eso sí, ya son varios los que quieren contender por la grande, ¿no? Que está Lili Tellez, Santiago Krill, Miguel Ángel Mancera... Enrique de la Madrid, está Claudia Ruiz Macier que Beatriz Paredes, que Gabriel Cuadri, que Mauricio Vila, que José Ángel Gurría, que Ricardo Anaya. Pero, es, a ver, esa va a ser la oferta. Esas personas que en un terreno tan fértil no han podido construir una candidatura, pues esos son los nombres. No, 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 no estoy descalificando, no. Son los que hay y los que se andan ofreciendo. Pero son los que alzaron la mano y no los elegidos por la gente insatisfecha. Si ustedes sienten que entre ellos se encuentra el candidato o candidata que puede derrotar a la 4T, si están convencidos de que es así, por favor yo les suplico, hagan caso, caso omiso de cada una de mis pendejadas. Pero... Si no se sienten tranquilos y piensan que ninguna de estas personas lo representan, es el momento de decir y hacer algo para no permitir que sea el mismo grupo de cabrones ese que vive cómodamente administrando una oposición anestesiada y mediocre el que decida por usted quién va a enfrentar a la pinche corcholata. Igual amigos ahí estuvo presente el rector José Narros Robles, el rector de la universidad. Y ahí también tocó el tema broso sobre la, la ministra Yasmín Esquivel, y el cual este, hizo unos comentarios exigiéndole qué haría el ex rector si fuera este caso en su administración cuando fue rector de la UNAM. Así que aquí también les muestro esta parte del video. Dime tú, ¿cómo viste la reacción de la universidad? no solamente de tu alma mater, sino, <laughs> no solamente de tu alma mater, tu, 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 fue tu pareja muchos años en la universidad. ¿Cómo viste la reacción con lo de la ministra Yasmín? Ah, te lo digo, te lo pregunto, porque a mí pasó como encabronarme un poco. O sea, sí, me simbró. me simbró me, 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 me me porque la, la universidad no tendría por qué pasar por estos meses de, de cautela, de silencio, de cálculo político, de que, ¿Cómo lo ves tú? Y, e incluso de un ordenamiento jurídico que le dice, y ustedes no pueden decidir, porque estamos en ese momento. Yo creo de verdad que en una institución del tamaño que tiene la, la UNAM, y ahorita sí quiero decir algo, sí. 366 mil alumnos, 40 y casi 43 mil académicos y más de 25 mil trabajadores. Sí. Entonces, es una institución muy grande. Pasan muchas cosas. Y en esos años 80 pasó esto de la tesis, sí. que no debió haber pasado, que se debió haber evitado, pero sucedió. Y es mejor que se sepa a que no se sepa, que se reconozca que algo estuvo mal y que se aplique lo que debe aplicarse. La determinación de qué hacer frente a esos casos, incluso para evitar que se vuelvan a presentar. Bueno, tú fuiste rector. Ocho años. Nada más. O sea, porque no pude más. O sea, <laughs> <pero te> no <prensa> se podía más. <laughs> pero, <te> porque, <prensa> o sea, pero es la, la distinción más grande que yo he recibido de mi país y de las instituciones de México y por supuesto de la universidad. Grosso, lo mejor, después de mi familia, para mí, lo mejor que me ha pasado es eso. Por eso mismo te lo pregunto. Te vi ahí. Tú no hubieras dejado de pasar tres meses. O sea, si te hubiera pasado a ti... No, no estoy haciendo una, una grosera o no estoy haciendo una comparación este, pendeja entre lo que, lo que hace Graue o lo que haces tú. No, tú fuiste, rector. O sea, ni siquiera estoy en la imaginaria. No, tú fuiste. Pero no me tocó. Sí, pero tú no hubieras dejado pasar tres meses, pero, pero ni en drogas, Pepe. No lo dejas pasar porque sabes la afectación que representa para la institución. O sea, es, es, es de párvulos. A ver, los tiempos son diferentes. También hay que decirlo. Las circunstancias son distintas, Broso. Y uno tiene que aceptar que esas diferencias también pesan. También pesan. A mí me tocaron otros ¿Sí? tiempos, otros tiempos y yo hubiera hecho en aquellos tiempos otras cosas, pero no son comparables. Como siempre, amigos, Broso intentando distorsionar, desvirtuar la entrevista y re la respuesta de sus invitados. Y ¿Sí vieron claramente cuando señaló de los candidatos volviendo a los posibles candidatos de la oposición, señalando que prácticamente esta clase opositora es nula, que está muerta, que está prácticamente destruida, también señala ahí que deberá es entender de que la ciudadanía ya está cansada de este tipo de políticos tan corruptos y lo único que hace Broso es confrontar al invitado o, a los, o al, al tema que está tratando ante las cámaras diciendo, que lo que requiere este país es un grupo opositor con fortaleza y el cual hay un, así lo dijo con sus palabras, un pendejo pagando mucho dinero a los opositores ¿sí? y no están haciendo nada y no está dando resultado en lo absoluto. Y sí, está Fosta, Calderón, Salinas, los medios informativos influyentes, el grupo, el periódico Reforma, que siempre han estado al pendiente de la destrucción para que este país no avance nada más este después de trabajo aceptar de que esto ya México y los mexicanos han asimilado qué tipo de políticos están al frente o estuvieron al frente en su momento en periodos anteriores y el cual solo aprovecharon el momento para hacerse ricos las élites los intelectuales orgánicos todos estos medios prácticamente han intentado recuperar el poder y usan el periodismo como un negocio, como el caso de Broso, para desinformar y servir a los que están financiando a este grupo opositor. Y volviendo al tema del de, 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 de rector José Narro Robles, también, si se dan cuenta, le da un ubicatex a, a Broso diciéndole que trata de desubicarlo porque es tan desgastante el, el acoso que hace con las preguntas con sus argumentos, sin fundamentos obviamente, intentando que la respuesta del invitado sea acorde al beneficio, con el propósito de distorsionar nuevamente, como les dije anteriormente, es llevar a cabo una nota. Este, a modo de que la ciudadanía crea que la verdad absoluta la tienen solamente ellos. Y ahí se está equivocando grosso, porque lo importante aquí es que en México y los mexicanos ya estamos despiertos y no vamos a aceptar a estos personajes que solamente imploran odio y solamente están desesperados para recuperar el poder y los privilegios que mucho tiempo tuvieron en sus manos. Bueno amigos, yo así finalizo, los invito que me regalen su poderoso like compartan la información y se suscriban a su canal de Gion Vanguardia nos vemos en una próxima emisión Dios